En una muy buena conjunción esta noche a lo largo de todo el partido, con una gran defensa, no ha sabido ni ha podido el equipo de 15 encontrar resquicio. Y con este triple que acaba de meter Facundo Galleta, mete parcial de 15-0 el equipo de Córdoba para ganar 88-70 a 1 minuto 58 Juan, del final. 73-70 a 5 minutos 10. O sea que en 2 minutos, no, en 3 minutos, 3 minutos casi, le hizo 15-0. Le hizo 15-0 en 3 minutos. Impresionante, un trabajo colectivo encontrando la media distancia con varios jugadores y con un garra, como siempre le pedimos, fantástica defensa en el día de hoy. Se ganó el rectángulo García esta noche. Sí, sí. A punto tal que Llorera no ha vuelto más. Y Humphrey recién ahora. Bueno, lo sacaron un ratito Melvin también de buen trabajo. Sí, sí, sí. En un momento dado del juego mantuvo el marcador el zurdo Melvin con 3 triples seguidos. Una buena vuelta de Miguelito después de la lesión. Bien, va a atacar Quinza. Shadman la va a poner en juego, saca de mitad hacia adelante. Estamos a menos de 2 minutos. 1.56 para el final. Aguirre, Tintorelli. Sigue el Penca leyendo la defensa de Atenas. Rivero que lo ajusta a Robinson. Shadman lo asistió a Tintorelli. Abajo 2 puntos después de un rato larguísimo. Muy buen pase de Shadman. Muy bien. 11 puntos para Tintorelli. Resta 1.40. Atenas gana 88-72. Humphrey solo tiene que hacer pasar sus posesiones a Atenas, Juan, ¿no? Seguro, ¿cómo está ahora? Bien, Zukaski la cambió la punta para 3. García, le boqueó la pelota, mala suerte. Pero estuvo bien tirado, faltaban 4 segundos para los 24. 1.25 para el final del partido, Atenas gana por 16. Va Robinson hasta abajo, adentro daría la impresión que son puntos de basura, ¿no? Totalmente, entró totalmente jugado el Moreno. Bien, ahí está Facundo Zukaski, mitad de cancha. 1.14 para el final, Atenas gana por 14, 88-74. Humphrey para Zukaski. En la punta para el Miguelito. Va hacia adentro Miguelito. Asistió, falta. Doble de García. Han jugado bien en pareja estos dos también, ¿eh? Sí, sí, y en defensa sobre todo. No vale la falta, no vale el doble. Fue antes. Bien. Repone Atenas con 14 segundos más. 1.03 para el final. Zukaski, Miguelito, Zukaski. Lo va a usar Atenas estos 14. Cabeza, marcó el base. Viene Humphrey con la cortina. Sigue Facundo. A la punta para Miguel. Miguel para 3. Nada. Rebote de Shadman. Quedan 50 segundos. Viene el bombardero del sur. Con marca de Gerlero. Para Vega. Para Shadman. Penetra. Va Shadman hacia adentro. Tintorelli frente a García. Erró. La sigue teniendo Tintorelli. Se la dio al Pitu. Miguelito que la trae. La tiene Gerlero, 32 segundos, Atenas tiene abrochada la victoria que le hacía falta para también esperar si les gana Libertad el martes que viene. No, y además, no sé si está con la misma cantidad de puntaje en fracciones, es una buena diferencia contra 15 en caso de empate, sí, pero me parece que no están igualados. Ahí va Humphrey para 2, doble de Atenas. Bueno, Humphrey, punto número 12. Gana Atenas 90-74, la trae Vega, 10 segundos para el final, sigue Vega, va para Robinson. Se tiró un triple, Robinson erró, rebote de Zukaski, Miguelito, la salvó Rivero, la tiene Humphrey. Es todo por hoy. Y se terminó. Final, final, final. Le ha ganado Atenas a 15, 90-74. Ha recuperado la memoria aquí, el equipo de Atenas. Buena victoria para esperar a Libertad de Sunchale, otro candidato con otra victoria que necesita.